visión de la Fundación Líder Innova desde su establecimiento en julio del 2005 es equipar y brindar coaching a líderes de habla hispana para que vivan y lideren saludable y eficazmente. Desde nuestra fundación, hemos entrenado y brindado coaching a más de 20.000 líderes en Hispanoamérica, tanto presencial como virtualmente. En esta oportunidad, vamos a compartir con usted esta nueva serie sobre cómo desarrollar un liderazgo saludable y eficaz. Son 10 principios. Donde quiera que usted se encuentre, con base en estos 10 principios no negociables y completamente transferibles a su vida, familia y ministerio, usted se transformará en un líder saludable y eficaz. El primer principio es el de la identificación. Todos necesitamos saber quiénes somos realmente, pero la práctica dominante en el mundo en que vivimos ha sido buscar la respuesta fuera de nosotros mismos, como si algún paradigma, modelo, filosofía o persona pudiera tener la respuesta precisa sobre quiénes somos. La realidad es que la identidad solo se puede encontrar dentro de nosotros mismos. Como creyentes y seguidores de Jesucristo, sabemos que hemos sido creados, diseñados y equipados por Dios de antemano para cumplir su plan y propósito en este mundo. Dice la Biblia en Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Desde antes de ser concebidos, ya Dios tenía un plan para tu vida y la mía. Él nos había declarado su amor incondicional y profetizado una identidad. Por eso, Jesús nunca tuvo una crisis de identidad. Él sabía quién era claramente desde el principio. Por eso declara sobre sí mismo en Juan capítulo 8, verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y luego en Juan 4:10, cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, si tú conocieras quién soy, tú me habrías pedido y yo te hubiera dado agua viva. Hay muchos modelos humanos en nuestro entorno sobre cómo transformarse en un líder efectivo y cómo desarrollar el liderazgo dentro y fuera de la iglesia, pero la mayoría no se sustentan en lo que debería ser el modelo de liderazgo para todo creyente, Jesucristo. Ningún líder ha dividido la historia en antes y después y cambiado vidas continuamente por miles de años. Solo Jesús. Para seguirlo y liderar como Él, conforme a su plan y propósito, cada uno de nosotros ha sido equipado con una forma única y no transferible que debemos descubrir y potenciar diariamente. Por forma, me refiero al acróstico acuñado por el autor Eric Ries y que resume 5 componentes que Dios pone a nuestro haber para que sirvamos y vivamos significativamente. La letra F en forma se refiere a que hemos sido formados con dones espirituales que el Espíritu de Dios nos ha entregado sin merecerlos, para poder ministrar o servir a otros. La letra O se refiere a los latidos de nuestro corazón, que son únicos, como revela todo electrocardiograma. Lo que nos hace sentir es diferente en cada ser humano. No hay un corazón idéntico a otro. Lo que le apasiona a usted es propio de su corazón particular. La letra R se refiere a los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, sean estos materiales, intelectuales, emocionales, tiempo, habilidades, conocimientos, competencias, etc. La letra M se refiere a mi personalidad. Aunque muchos se quejen y traten de adoptar la personalidad de otra persona, la personalidad es propia y única de cada uno. No es mejor o peor que la del otro, solo diferente. Mi personalidad incluye comportamiento, actitudes y temperamentos. La letra A se refiere a los antecedentes, las experiencias vitales como el dolor, la alegría, la pérdida, que asimilamos en nuestra socialización temprana, en las relaciones con otras personas significativas y la vida en general. Tras esta sesión, tome intencionalmente tiempo para identificar su propia forma. Pida a Dios que le muestre lo que debe registrar para tomar conciencia de cómo ha sido diseñado. A menudo, cuando venimos a Cristo, creemos que todo nuestro pasado debe ser arrojado al basurero, como si todo lo que nos ha pasado estuviera fuera del plan y el propósito de Dios. Recuerde que todo nos ayuda a bien. Cuando estábamos en el mundo, no éramos conscientes de que varios componentes de nuestra forma servían nuestros intereses mundanos, egoístas y temporales. Ahora que tomamos conciencia de que tenemos una forma dada por Dios y que la debemos poner al servicio de Dios, mucho de nuestro pasado puede ser visto bajo una nueva luz.
Recuerde, como parte de este proceso que iniciamos hoy de autodescubrimiento, que somos únicos. Por ello no debemos compararnos con otras personas, ni imitarlos. Usted siempre encontrará a alguien que parece mejor que usted, y eso le causará innecesaria amargura y envidia. O encontrará a alguien que parece peor que usted, y eso producirá un falso orgullo. Pero ¿cuál es la ventaja de saber quién es uno realmente? Primero que todo, al conocer mi forma, cómo he sido equipado por Dios, podré ubicarme en el lugar correcto para servir conforme a quien realmente soy, no a quien quiero parecerme o no parecerme, sea por envidia o menosprecio respectivamente. La mayoría de los creyentes viven confundidos por servir en áreas a las cuales no fueron llamados ni equipados por Dios. Como resultado, hay un número creciente de cristianos que nunca maduran y abandonan su llamado e incluso la iglesia local. Para vivir y liderar saludable y eficazmente, necesito estar ubicado en el lugar correcto, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Debo responder con claridad y convicción a dos preguntas claves. ¿Quién soy yo realmente? ¿Y a qué he sido llamado por Dios? Nadie debe decirme la respuesta, ya que es mi responsabilidad descubrirla como parte de mi proceso de madurez emocional y espiritual. Usando la imagen de la cruz, usted necesita mantener una relación vertical, íntima y cercana con Dios y conectarse horizontalmente, significativa y honestamente con las demás personas. Es en la relación vertical con Dios y en la relación horizontal con los demás que usted aprende a ubicarse y a ser usted mismo. Lo espero la próxima semana con el segundo principio sobre cómo encontrar motivación para servir. Les habló Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova.